pasado hoy es un presente, con Páginas del Recuerdo, el programa que revive a hombres y mujeres que con sus triunfos brillaron, dejando huellas imborrables en el deporte. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Aquí ustedes se enterarán por este canal, Páginas del Recuerdo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Páginas del Recuerdo. Hoy nuevamente con Carlos Enrique La Gambeta Estrada. Carlos, es un placer tenerlo nuevamente con nosotros aquí en Páginas del Recuerdo, trayéndole a los televidentes todas esas vivencias, todas esas anécdotas que usted vivió cuando fue futbolista activo. Bienvenido, Carlos, ¿cómo vas? Muchas gracias, César, muy amable. Lo prometido es deuda, habíamos prometido el segundo programa, aquí estamos para seguir recordando y remembrando esos acontecimientos maravillosos que nos dejó el fútbol. Habíamos tocado sus inicios, su paso por el Tolima, por el Deportivo Cali, los técnicos. De ese Deportivo Cali, cuando ya tuvo la oportunidad de compartir con Valderrama, Redín, con todas esas grandes figuras, y que América en sus momentos le marcaba la diferencia, ¿qué pasó con Carlos Estrada? ¿Para dónde pegó? Bueno, vino en el 87 el profesor Comesaña y me dijo que no me iba a tener en cuenta, y entonces hicieron un convenio con Millonarios, me enviaron a mí para Millonarios y trajeron a Basi Galup y a Cheche Hernández. Entonces, pues ya tocó que ir a la capital de la República con Millonarios, una camiseta pesada. Usted sabe que Millonarios y el centro, pues, que era Bogotá, tocaba que rendir. Y gracias a Dios ese cambio me vino bien. Esa llegada de Comesaña al Deportivo Cali influyó en muchos jugadores. Usted toca lo que concierne a su parte. Checho también se desplegó de ahí. Creo que Carlos Mario también dio otro brinco. Fue Comesaña el que prácticamente acabó con esa época de Popoví, con ese fútbol exquisito que había montado Popoví con ustedes, al punto de que llegó con el Coco Mendoza. Y ahí se le cerró una posibilidad a los delanteros del cuadro verde y blanco. Sí, pues cada quien lleva su gente, ¿no? Él pensó que nuestro ciclo ya había terminado en el Cali. Entonces, llevó sus jugadores. Creo que estaba La Echea, también lo llevó, porque él venía de Medellín, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues yo pienso que es respetable de todo punto de vista eso, ¿no? Y como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. A mí me vino bien porque, gracias a Dios, Millonario me fue bien. Bueno, ahí llegamos. Llegó a Millonarios. ¿Cómo lo recibieron y cómo fue ese fútbol que usted le entregó a la parcialidad azul? Bueno, de entrada, pues me encontré con un grupo de compañeros muy experimentados: Pimentel, Iguarán, Prince y otros tantos, Huevito Gil. Y pues yo era un joven aún, tendría 24, 25 años. Y pues, sin embargo, la acogida fue importantísima, interesante, bastante agradable, porque me abrieron todas esas oportunidades y pudimos acoplarnos rápidamente al estilo de juego. ¿Ese Millonarios fue más que lo que usted mostró en el Tolima y por ese paso por el Cali? ¿O cómo fue esa producción? Yo pienso que fue un rendimiento ideal, no solamente por el nivel de los jugadores, ¿no? La experiencia de los jugadores, sino también porque teníamos un entrenador que nos brindaba toda la libertad para expresarnos dentro del terreno de juego, para que nosotros con responsabilidad realizáramos nuestro trabajo de creatividad, de iniciativa, de toma de decisiones dentro del terreno de juego. Entonces, de ahí que los resultados fueron bastante interesantes. Hay una jugada que se me viene a la mente y usted me ayudará a compartirla con los televidentes, Carlos. Fue un día en el Atanasio Girardot, creo que usted vestía la camiseta de Millonarios cuando fue a celebrar un gol a un costado de la tribuna, creo que hacia donde estaba el banderín del córner, y le tiraron un objeto y le pegó en su cara, creo que en uno de sus ojos. Sí, eso ya fue en el año 88. Jugamos Nacional versus Millonarios en Medellín, previo a los octogonales,
Íbamos perdiendo 1-0 y en el segundo tiempo, no, el primer tiempo, perdón, me pasó un balón Vanemerac, lo controlé, hice la 31 con la cabeza, con el muslo, la levanté, le hice sombrerito a, creo que fue León Fernando Villa, y después me la conduje con la cabeza, 2-3 metros, golpeé el balón y se la metí a René Guita. Ese fue el mejor gol que he convertido en mi carrera deportiva, o fue el mejor gol que convertí en mi carrera deportiva. Pero tengo una anécdota, no fue el gol de la fecha, pero fue uno de los mejores del año y del siglo. ¿Cómo le fue con la prensa de Bogotá? Porque sabemos que la prensa de Bogotá es exigente. No, mire qué bien, oiga. 2-3 personas que eran los que manejaban el periodismo en Bogotá, el doctor Calonteno Vélez, el otro Iván Mejía, Peláez, el doctor Peláez también, pero bastante bien, me trataron con cariño. Vamos a nuestro primer bloque de comerciales y seguimos con Carlos La Gambeta Estrada. Recrecarga SAS, transporte de carga masiva y semimasiva. Experiencia, seguridad y eficacia. Altos estándares de calidad a su servicio. Confianza y seguridad para su mercancía. Con vehículos controlados satelitalmente. Recrecarga SAS. Oficinas en Bogotá, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Principal, carrera 32, número 1617 a Copi Jumbo. PBX 664-4106. Recrecarga SAS, transporte de carga a todo el país. Millonarios, ya hemos hablado de Tolima, Cali, Millos, esa jugada exuberante que usted tuvo la oportunidad de volver a traerle a la mente a los televidentes. Luego vamos a Medellín. Medellín también fue, a pesar de ser un equipo grande, ese conjunto que le abrió la puerta y donde usted también fue figura. Bueno, a ver, César, nos pasamos un bloquecito ahí donde me gustaría que lo tuviéramos en cuenta, donde, bueno, en el 87 fuimos campeón con Millonario, 88 también. Ah, vuelve al Cali. Pero en Millonario fui segundo goleador de Colombia, detrás de su cuñado, sí, Checho, señor, Angulo. Tiene toda la razón, brincamos. Oiga, Checho lo va a regañar. sí. Me ganó por una nariz, como dice él, aunque él es ñato, pero me ganó por una nariz Checho. Hice 27 goles y él hizo 29. Fuimos los dos goleador, botín de oro él y yo botín de plata. Bueno, y eso, ahí volví al Cali. Eso se celebró en el Hotel Cosmos de la ciudad de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de compartir esa ceremonia en el 89, ¿no, Carlos? 1989. 89, el botín de oro para Checho, botín de plata para Carlos. Y eso, por lo que lo viví, lo creo que lo comparte Carlos, eso es un acto muy bonito y creo que es un orgullo por toda la gente, por todo lo que se vive en una entrega de un premio como esto, ¿no? No, el significado que tiene un premio de esos, ¿no? El reconocimiento de una labor cumplida. Imagínese, a lo largo de un año buscando la gloria, buscando cosas, gracias a Dios pudimos conseguir esos objetivos. Yo ser segundo goleador de Colombia y además campeón de Colombia. Eso fue en 1988, pero la entrega del botín de oro fue en el 89. Bueno, entonces retomemos. Medellín, ¿qué le dio Medellín a usted como futbolista? Bueno, Medellín, otra vez me llevó el profesor, el Chiqui García, me dio la oportunidad en Independiente Medellín después de algunos inconvenientes que tuve de lesiones. Y gracias a Dios conseguimos un subcampeonato también con él allá, de la mano de él y como compañeros Pájaro Juárez, Wilman Conde, Barbat, estaba Oscar Pareja, Carlos Castro, Ferry Zambrano, en fin, un grupo interesante también. Tenía usted también en Ferry y en Carlos Castro y el Pájaro Juárez tres delanteros de categoría, ¿no? Y la Flecha Gómez. Imagínate. Jaime La Flecha Gómez. O sea, yo
el profesor García me tiró un poquito atrás para que yo arrancara atrás. Yo cogía el balón, cerraba los ojos y la tiraba y salían esos tres, Flecha, Pájaro o Carlos Castro o el Ferry. Picaban y cuando nos dábamos cuenta nos estábamos abrazando muy rápido. En ese equipo y ese año fue cuando dejaron caer al Chiqui, cuando se creían campeones con ese partido en Barranquilla entre América y Junior, que terminaron ustedes con Millonarios y ya estaban celebrando, la parcialidad de Medellín ya celebraba y cargaron al Chiqui García, los jugadores, ustedes. Cuando hubo gol de Mackenzie en Barranquilla, ustedes soltaron al Chiqui y se azotó. Sí, sí, ese fue un clásico, Medellín Nacional, ganamos 1-0 con ese clásico, con ese partido, o sea, en condiciones normales empataba América y Junior en Barranquilla, nosotros quedamos campeones, faltaban 2 minutos allá y nosotros ya hemos terminado, estábamos dando inclusive la vuelta olímpica. Sí, alcanzamos a dar y cuando el gol de Mackenzie, pues se nos vino todo al piso. Sin embargo, fue una etapa muy linda en mi carrera deportiva. Usted tuvo la oportunidad, y es un afortunado, Carlos, de jugar en un equipo de Cali, en un equipo de la capital y en un equipo de Medellín. Tres ciudades importantes. ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo trataron? Porque son hinchadas, y perdóneme la expresión, hinchadas jodidas. Mire que bastante bien. Yo tengo el afecto de todo y cada uno de los hinchas de los equipos por el cual... participé. Siempre voy a vivir agradecidísimo de la hinchada del Deportivo Cali, del Deportivo Cali en sí, porque el Deportivo Cali me dio la oportunidad de tener mis dos casas, una la regalé a mis padres, Millonarios, fui campeón, económicamente muy mal en Millonarios, el equipo que más mal pagaba en esa época. Medellín también, pues, la oportunidad de seguir expresando mis condiciones deportivas. Vamos a otro bloque de comerciales y volvemos con Carlos Enrique, La Gambeta Estrada. Servicentro La Coraza, en Cali y Palmira, alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera 46 con 54 esquina, avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391. La Coraza Palmira, calle 42, número 34B 141, diagonal al Parque del Azúcar, PBX 271-1444. En Cali y Palmira, Servicentro La Coraza. Seguimos con Carlos La Gambeta Estrada. Carlos, ya hemos hablado del fútbol profesional colombiano, de los equipos, y yo creo que el televidente está ávido de que le pregunte por ese peregrinar, por esas actuaciones con la camiseta de la Selección Colombia. ¿Cómo le fue y cómo fueron esas convocatorias? Bueno, después de haber cumplido mi sueño de haber sido futbolista profesional, venía lo de la selección, que para mí, por el momento en el cual estaba pasando no era sorpresa, pero la verdad es que fue interesantísimo, importantísimo en mi carrera deportiva, en mi vida, en mi interior, porque vestir la camiseta de Colombia fue lo máximo que me pudo suceder. Estuvimos participando con la Selección Colombia primero en los Panamericanos, Preolímpicos de Bolivia 1987 con Pacho y Bolillo, en el 89 giras por Sudamérica, Europa, creo que en el mismo 87, 88, Panamericanos de Indianápolis 87, después el Mundial de Italia 90 y terminé mi periplo por el fútbol, la selección en el 91 en Copa América en Chile. Creo que de ese recorrido que usted le ha comentado y le ha hecho saber a los televidentes, el más importante ha sido ese Colombia, el 90 en Italia, porque es que hay un hecho que marcó historia y es ese partido con Alemania, donde usted tuvo la fortuna de actuar, tuvo oportunidades de marcar y participó de ese onceno que le dio gloria a Colombia y fue algo de lo que la gente se llenó de fútbol, ese empate 1-1 con Alemania en esa época. Sí, no nos ganarían por esa misma razón. Carlos, los premios fueron buenos con esa Selección Colombia económicamente. Lo pregunto porque es que me dijeron,
cuando tenga la gambeta ahí, pregúntele. ¿Quién le preguntó? Si ya, por ahí usted ya sabe, si ya le entregaron el Renault 4 que le prometieron. No, 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 imagínese que eso sí es anecdótico. Cuando nos hace el gol Libarski, Número 7, portero derecho. Faltando como 5 minutos para terminarse el partido, ya faltaban 8 minutos, minuto 37 del segundo tiempo. Pues yo dije, chao carrito, un Renault 9, nos habían ofrecido el del Tabacón, don León Londoño Tamayo, y todo su, la recua de directivos, sus secuaces esos que bueno, y nos prometieron cosas y no nos cumplieron. Ellos pensaban que nosotros no íbamos ni siquiera a tener ninguna oportunidad contra Alemania. Entonces, nos dijeron que si ganábamos o empatamos, que con el empate clasificamos a la siguiente ronda. Teníamos un Renault 9 y creo que 8 mil o 10 mil dólares. Pero no llegaron. Ni las llantas llegaron. Carlos, pero aparte de esa parte jocosa, creo que es algo lindo vestir la camisa de Colombia, ¿cierto? Y imparagitablemente es lo mejor que nos puede suceder. Todavía yo me erizo, como dice una amiga mía por ahí, Amparo Grisales. Nos erizamos porque es el orgullo más grande que llevamos nosotros de representar a nuestro país, a nuestra patria. Yo, un tumaqueño de cepas, viví en Buenaventura, Cali, Bogotá, Medellín. Y por Europa, por el extranjero, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, e inclusive África, porque estuvimos en Egipto. Estar parado ahí, ponerse la mano en el pecho y cantar el himno nacional de nuestro país es lindísimo, es lindísimo. Carlos, esos logros, esos títulos, todos esos reconocimientos, ¿seriamente crecen el ego? ¿Lo agrandan a uno? No sé. El ser humano, ¿por qué se debe agrandar? Se debe agrandar. Yo pienso que eso le llena de alegría, de satisfacción, de emoción, de algún día transportarle esos conocimientos a los hijos, a los nietos, a la gente que nos ha visto compartir, o que con los cuales hemos compartido esas alegrías. Pero yo no perdí mi humildad jamás. Sigo siendo humilde. Quizá ya no humilde, sencillo, porque mucha gente hace que muchas cosas, muchas situaciones hacen que uno pierda la humildad. ¿El fútbol le dejó todo? ¿Le dejó para vivir? ¿Le dejó recuerdos? ¿Le dejó anécdotas? ¿Le dejó económicamente algo? No, el fútbol me dejó muchas, muchas alegrías, muchas satisfacciones. Ayudé a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, mis hermanos a estudiar. Mis hijos han disfrutado, algunos, no todos, han disfrutado de algo que nos dio el fútbol. Pero no me dejó dinero. En este momento estoy pagando arrendamiento. Estoy viviendo en una casa arrendada porque cuando me tomé la decisión de irme a Europa a hacer el curso de entrenadores, vendí mi casa y me fui a Europa. Y pues cuando regresé, no tuve inmediatamente dinero para trabajo, y entonces me tocó gastarme el dinero de la venta de la casa. Así que no me ha dado dinero el fútbol, pero sí mucha alegría, muchas satisfacciones. Voy a ser fuerte con esto. ¿A usted le cabe ese disco del artista famoso? Cada que lo escucho me identifico totalmente con ese disco. Por la letra, por el contenido, y porque ustedes hacen que eso se haga realidad. Sí, sí, pero mire que no he dejado, o mis amigos no han dejado de estar conmigo, de llamarme. Tengo muchos, muchos amigos, en especial uno a quien quiero mucho, aprecio demasiado, José Alberto Suárez Giraldo, que me ha demostrado que por encima de la amistad, de ese afecto, no hay otras cosas. Gracias, Alberto. Vamos a nuestro último bloque de comerciales aquí en Páginas del Recuerdo y rematamos con Carlos La Gambeta Estrada.
Recrecarga SAS, transporte de carga masiva y semimasiva. Experiencia, seguridad y eficacia. Altos estándares de calidad a su servicio. Confianza y seguridad para su mercancía. Con vehículos controlados satelitalmente. Recrecarga SAS. Oficinas en Bogotá, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Principal, carrera 32, número 1617 a Copi Jumbo. PBX 664-4106. Recrecarga SAS, transporte de carga a todo el país. De Páginas del Recuerdo. Carlos, ya hemos hablado del fútbol, hemos tocado Selección Colombia, los equipos acá del rentado. De su parte humana, ¿su familia cómo está constituida? Bueno, mis padres, mi Manolo ya muerto, mi papá, hace 10 años, mi madre Mercedes Mosquera vive en España, mi hermana mayor Estela, egresada de la Universidad Santiago de Cali, también es doctora en histología en España. Mi hermano Oscar, filología e idioma de la libre. Sigo yo, que soy el tercero de los varones. Mi hermano Jairo, el que me sigue, administrador de empresa de la libre. Y la última es Marta, que también vive en España. O sea, mi mamá, mis dos hermanas viven en Europa, en España. Somos cinco, yo soy casado, separado, con la que me casé tengo un hijo, Carlos Andrés. Previamente tuve otro hijo con una niña que fue bastonera del Deportivo Cali, mi primer hijo, Jorge Andrés Estrada. Tengo con la que estoy viviendo ahora, Marjorie Montoya, que con la que vivo hace 25 años, tengo dos hijos, Johan y Jonathan. Y en Estados Unidos tengo una niña que es mi último esfuerzo, como dicen por ahí, Juliana, que tiene 10 añitos. Carlos, ¿estudió? ¿Siempre encontró el apoyo de su familia para todo lo que usted quiso realizar? Gracias a Dios, todos los cinco hermanos somos profesionales. Yo terminé el bachillerato en el 80, empecé una carrera de auxiliar de contabilidad y no quise seguir estudiando porque me gustó más el fútbol. Sin embargo, terminé mi carrera deportiva y fui a Europa y soy instructor de fútbol base graduado en la Escuela Nacional de Entrenadores de Madrid, Coslada, España. En Valencia también hice dirección y gestión de entidades deportivas, ayuda ergogénica y dopaje en el deporte también en Valencia, en Guadalajara, España, Comunidad de Madrid. Hice primeros auxilios y recuperación de lesiones deportivas. De todo eso que ha hecho, ha dirigido primera vez, ha trabajado en escuelas de fútbol, ¿qué le inculca usted al jugador? Sobre todo a esos que van con esas ganas de mostrarse y de querer mirar que el fútbol es todo, es la salvación. Yo les digo que no puede existir tanta mediocridad en la vida, que uno tiene que ser o no ser. Pero mediocre que sí, si no, no. Yo, mi exigencia al ser humano, a mi compañero de trabajo que es el futbolista, siempre le exijo el máximo. Estamos hablando de los de mayores, ¿no? De los de la primera B, que tienen un objetivo muy claro. No es ir y jugar por jugar. Y a los jovencitos, a los niños sí es especial porque es la parte metodológica, pedagógica, de enseñanza, de transmisión de esos conocimientos, donde el niño pues tiene que ir buscando poco a poco pedagógicamente la mejora de sus conceptos deportivos, pero más de su capacidad humana. Carlos, ¿fue disciplinado en su carrera deportiva? Fui bastante disciplinado. Si no hubiese sido disciplinado, no hubiese conseguido el éxito, no hubiese llegado a conseguir lo que conseguí, porque yo era malo para beber. Aquí en el Deportivo Cali, 1990-91 más o menos, aprendí a trasnochar. Era malo para trasnochar, era malo para beber, no sabía por qué la gente de un día para otro. ¿Sabe cuándo vine yo a quedarme en una fiesta de un día para otro?
en 1992 en Agapito y me pareció algo maravilloso. Y pero bueno, de pronto hubo algunas que otras situaciones difíciles. Por ejemplo, haber tenido 4 o 5 hijos en diferentes mujeres. Eso no me avergüenza, pero pienso que no fue lo mejor que me pudo suceder. Carlos, brevemente, usted vio jugar a Pelé, a Maradona y está viendo a Messi. Cortante, el mejor del mundo de los tres. Pelé. Pelé. Bueno, él es Carlos Enrique La Gambeta Estrada. Nos regaló 2 programas. Todavía quedaron por ahí cosas que preguntarle y que conocer de la vida de Carlos Enrique. Carlos, agradeciéndole por esta oportunidad, por estar acá en su residencia, por compartir y sobre todo por darle a los televidentes a conocer de su vida, de sus cosas hoy día. Muchísimas gracias a usted César, a su productora, a los televidentes por esta oportunidad y estoy muy agradecido por esta entrevista tan linda que me ha brindado usted. Él es Carlos Enrique La Gambeta Estrada. En 8 días, otro hombre del deporte, del fútbol, de la natación, cualquier actividad que tenga que ver con el deporte en Colombia y que le haya dado y haya dejado huella a nivel internacional. Que Dios los guarde, nos volvemos a encontrar en 8 días. Muchas gracias. El pasado hoy es un presente con Páginas del Recuerdo, el programa que revive a hombres y mujeres que con sus triunfos brillaron, dejando huellas imborrables en el deporte. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Aquí ustedes se enterarán por este canal, Páginas del Recuerdo.